No sé por qué no puedo contactar con nadie, pero no me puedo mover. Repito, no funcionan los motores. Voy a la deriva. Maldita sea, Sid. Contesta tu transcribe. Vale. Joder. Estoy investigando el camarote. Tengo un arma. Si todo está despejado, intentaré una EVA hasta una esclusa. Niels, ¿dónde estás? En las cápsulas. ¿Puedes llegar a nosotros? No. Hemos cortado la corriente de los ascensores para que esas criaturas nos suban a la sala de control. Vaya, aún así nosotros estamos atrapados aquí. No podemos abrir las cápsulas. No lo entiendo. Seguiré bombardeando los ordenadores de seguridad con solicitudes de ayuda. Puede que alguien lo acabe viendo. Sí, puede. No llegos. Comandante Dahl, le habla William Yu, presidente en funciones de la junta directiva de Transtar. Necesitaré sus credenciales para la autorización de esta misión. Por supuesto, mi señal de autentificación es Z, Invicto Emperador Mandarina. La señal queda confirmada. Buenos días, Yu. La lanzadera está preparada y en órbita. Espero los parámetros de la misión. Salve toda la tecnología y las investigaciones con nivel de autorización cobalto a bordo de la Talos 1. Luego elimine a todo el personal de la Transtar. ¿Todo el personal? Que no haya supervivientes. Usted manda en este circo y tendrán su funeral. El pago se depositará en 6 cuentas independientes del Benelux una vez haya transmitido pruebas de su éxito. Dejaré abierta la cámara de mi operador. Siga observando. Le aconsejamos firmemente que despliegue primero a su oficial técnico en un enrutador de la estación, dentro de los cortafuegos. La posición ideal estaría en el exterior de la estación, cerca de la sección de energía. Sí, he visto los planos, Yu. Adiós. Destruirá esta transmisión después. Microgravedad detectada. Me dice que mis operadores pasan como gastos de recursos humanos en la contabilidad de Transtar. Pues sí, porque solucionan los problemas de la gente. Tus compañeros ocultos en el cargadero. Los encontrarán en cuestión de minutos. Quizá puedas salvarlos, pero tendrás que salir de las paredes, rata. Soporte vital. El reloj sigue en marcha.
gran trabajo. Me voy con lo que queda de mi equipo al control de la atmósfera de soporte vital. Vamos a barrer a los operadores de Dal y evitaremos que se produzcan más percances con el oxígeno de la estación. Aviso, integridad del traje dañada. Toda la tripulación de Dal eran operadores personalizados. Cometió el error de poner todas sus esperanzas en una máquina. Los de nuestra propia sangre lo complican todo, Morgan, pero al final es lo único que importa. Bien hecho, la subida se ha reanudado. Reúnete conmigo en el arboreto. Tenemos un trabajo importante que hacer. Te mataré con rapidez, sin discursos ni torturas. Todo limpio y... ¡Cuidado! ¡Morgan! ¡Lo has conseguido! Prepararé el transporte con un operador médico. Entonces podremos ver cómo retirar su neuromod y con suerte obtener su lanzadera en el proceso. Nunca dejas de impresionarme, Morgan. Ahora voy a salir. Les recordamos que la política de la empresa les insta a registrar la extensión voluntaria de horas laborales con el consejero de la estación. Sabemos lo emocionantes que son los proyectos en la Talos 1, pero hasta las mentes más brillantes necesitan descansar. Yo te prometí mi llave. Solo quiero que me escuches primero. Luego puedes destruir la Talos 1 si crees que es lo mejor. No creo que lo hagas. Lo sé, porque pensaba que no podían darnos las cerillas sin que quemásemos la casa. Pero me convenciste. Me demostraste que era posible, aunque a un alto precio. Esa parte de ti sigue ahí dentro. Podemos hacer historia, Morgan. No esas sanguijuelas de la directiva de Transtar, ni mamá y papá. Tú y yo. ¿Cómo planeamos? Tenemos los datos que confirman tus sospechas. El coral emite una señal neuronal. Un mensaje secreto enviado a las estrellas. Lo que quiero saber es cuál es el mensaje y quién lo está escuchando. Lo sabes. Desde la primera vez que probamos los neuromods, Tifón, lo supiste. Puedes ver el diseño del prototipo del dispositivo de ondas nulas aquí. Usará la señal del coral para enviar una enorme descarga simultánea a todos los organismos, Tifón. Tómalo. ¿Y la llave armada? ¿Cómo? ¿Qué? ¡Morgan! Thank you.
en soporte vital. Todo en orden. El aire circula con normalidad. He perdido a buenos hombres contra las cajas negras. Además, Dal no estaba aquí. Si lo ves antes que yo, haz que pague. El azar, corto. Bueno, pues aquí estamos. Espero que nunca tengas que escuchar esta grabación. Pero si lo haces, será porque me habrá ocurrido alguna desgracia. Sospecho que para este momento ya habrás visto suficiente como para abandonar la idea de destruir la Talos 1. Siempre fui yo el que creía que no se nos podían confiar las cerillas sin que quemásemos la casa. Pero me convenciste de que podíamos hacer todo lo que imaginásemos, sin importar lo ridículo que fuese. Morgan, gracias por lo que has hecho. Podrías haberme dejado morir. Ahora más que nunca es importante terminar esto de la manera correcta. Ocúpate del dispositivo de ondas nulas. Yo iré al puente en cuanto recupere el aliento. Escaneo completado. Se requieren más especímenes. Se empeña en consumir la estación y he detectado varias brechas en el casco. Creo en ti. Mira la pena. Bueno, pues aquí estamos. Espero que nunca tengas que escuchar esta grabación. Pero si lo haces, será porque me habrá ocurrido alguna desgracia. Sospecho que para este momento ya habrás visto suficiente como para abandonar la idea de destruir la Talos 1. Siempre fui yo el que creía que no se nos podían confiar las cerillas sin que quemásemos la casa. Pero me convenciste de que podíamos hacer todo lo que imaginásemos, sin importar lo ridículo que fuese. Espero que sigas pensándolo. Si ese no es el caso, entonces me alegro de haber muerto antes de ver cómo mi hermano sucumbía al pesimismo. Tenemos los datos que confirman tus sospechas. El coral emite una señal neuronal. Un mensaje secreto enviado a las estrellas. Lo que quiero saber es el contenido del mensaje y quién lo escucha. Tengo el presentimiento de que ya lo sabes. Llevo un diseño de fabricación para el dispositivo de ondas nulas que ideaste. Construye uno y colócalo en el corazón del coral. Usará la señal del coral para transmitir una enorme descarga simultánea a todos los organismos tifón. Buena suerte, Morgan. Solo lamento no estar a tu lado para verlo. Morgan, tú anticipaste la clase de súplica que haría Alex. Lazos entre hermanos. La historia. Me programaste para que lo refutara punto por punto. Aunque podemos saltárnoslo. Un tifón del tamaño de un rascacielos está almorzando la Talos 1. Ergo, Alex se equivoca. Destruye la estación, justo como planeaste. La explosión se llevará al monstruo consigo. ¿Destruir la estación? Pero... ¿no le has oído? La onda nula. Alex tiene razón, podría funcionar y preservar lo que hemos aprendido aquí. Debemos intentarlo. Iwe, cuidado con el alienígena fuera de la estación. Claro que es un riesgo, pero hemos visto funcionar el generador. Destruir todo esto, acabar con una especie y la investigación perdida es... January tiene razón, Morgan. No podemos permitir que estas cosas vayan a la Tierra, con que solo uno de ellos alcanzase al planeta. Morgan, por favor. Destruir la estación debería ser la última opción, no la primera. Morgan, al habla el Dr. Iwe. Tenemos al sujeto, Dal, y sus constantes vitales son estables. Gracias. Le estamos preparando en la división de Neuromods. Ven en cuanto puedas. Vale. Mi voz es claramente familiar. Aunque sonará más cansada de lo habitual. Preparar las salas y establecer los protocolos para probar los nuevos mods es un proceso interminable. El riesgo es considerable. Pero si tenemos éxito... copiar las redes neurológicas de los tifón a la mente humana va a cambiarlo todo. Así pues, voy a entrar en el simulador. He hecho todo lo posible para asegurarme de no acabar con una lobotomía. Por último, una medida de seguridad. Te presento a October. Saluda. Hola, Morgan. October te ayudará a recordar lo que debes hacer si las cosas se tuercen. Una vez empiece la prueba, ya no hay vuelta atrás. Si
Me rebobinan cuando desinstalen los mods y reinicien la prueba. Lo olvidaré todo. En teoría, podrían hacer que reviviera el mismo día una y otra vez y no me percataría jamás. Si estás escuchando esto, será porque es justo lo que ha pasado. También será porque no sé si puedo confiar en mi hermano. A Alex no le gustará lo que voy a decir ahora. Empecé a diseñar un prototipo de ondas nulas que podría matar a todos los tifón de la Talos 1. Oculté una copia del diseño en lo alto de la torre de datos, junto a la silla siniestra. Ya sabes de cuál hablo. Alex aceptó investigar la idea. Pero le conozco. Al menor indicio de problemas, lo volará todo por los aires y le cargará el muerto a otro. Así que estarás por tu cuenta. Hay mucho en juego. Ya es tarde para esconder la cabeza bajo tierra. Ya sabes qué debes hacer. Psicotrónica en el cilindro de contención original. Si colocas allí el dispositivo de ondas nulas, ocuparás toda la red de Coral con nuestra propia señal. Usa el psicoscopio para localizar el punto exacto. Del vestíbulo. Suena emocionante. El aforo es limitado, así que reserven plaza escribiendo al Dr. Dalton. Seguro que tarde o temprano la tendrías. No lo hagas. No puedo predecir qué sucedería si escaneases al alfa, pero todos mis modelos indican sufrimiento. Escaneando. Según las neuroimágenes, sus recursos reales están por debajo del máximo. Esto le ayudará. Debería estar. Thank you.
parece que ha tenido un día doble. Por favor, no se mueva. Solo será un... detectada. Mátalos. Adrenalina. Y luego otra dosis de líneas celulares de Morgan. ¿Otra? Pero... Eso debería bastar. Ven al puente y podremos acabar con esto de una vez por todas. La migraña no hace más que empeorar. Como si unos dientes se hincaran en el cerebro. Lo sientes, se me llama. Los gritos suenan más fuertes. Más cercanos. Creo que provienen del futuro, M.U. Son gritos de gente desde la Tierra, como los de un animal atrapado en las fauces de un depredador. Supón que el plan de Alex tiene éxito. ¿Y entonces qué? Corres un gran riesgo al suponer Hola, que no hay más predadores como los Tifón. Escaneando. Según las neuroimágenes, tus recursos mentales están por debajo del máximo. Esto le ayudará. Vas a abrir de golpe la puerta a una ecología cósmica mucho más amplia y antigua. Una que se alimenta de la conciencia. Son aguas infestadas de tiburones. Alex cree que podemos ser el tiburón más grande. Pero, ¿y si solo fuéramos pobres nadadores y hubiese sangre en el agua? Morgan. Escaneando. Según las neuroimágenes, su potencial psicoactivo está al máximo, o casi.
Microgravedad detectada. ¿Qué demonios has hecho? Solo seguía, Morgan. Tu operador me ha dejado fuera del terminal. Tenemos que conectarnos al dispositivo de ondas nulas si queremos apagar esa señal antes de que sea tarde. Considera el riesgo. Aunque funcione, el plan de Alex es una solución a corto plazo. Nadie tiene derecho a arriesgar la vida de todo un planeta. Si hay alguien que juega a ser Dios, eres tú. Tu lunático plan les priva a todos de su lugar en las estrellas. ¿Sabes cómo están hechos los neuromods? La demanda se disparará. En la visión de futuro de Alex, muchos morirán en beneficio de unos pocos privilegiados. No discutiré con un ordenador venido a más. ¡Mátalo, Morgan! Lo siento, Morgan, pero no cederé el control del terminal. Tendrás que destruirme, lo que significa que te destruirás a ti también. Vale, lo haré yo. Lo siento, Morgan. No quería hacerle daño a tu hermano. Las instrucciones que me diste exigen que haga lo posible por asegurarme de que destruyas la Talos 1 y a todos los Tifón. Al detonar la estación, la Tierra permanecerá a salvo y puede que así se compense algo. No cederé el control del terminal. Si deseas activar la onda nula, tendrás que matarme antes. ¿El neuromod? Bueno, la respuesta es sencilla y complicada al mismo tiempo. Es el futuro, hoy. Y lo que es más importante, nuestro pasado, hoy. Esta es la tarea de Transtar, de cada empleado. Trabajamos unidos. Es la inmortalidad y es algo hermoso. Se acabó. ¿Cómo lo ha hecho? La activación de las neuronas especulares promete. El cociente empático resulta ser excepcionalmente alto. Seguro que piensa que era un sueño, que no ha pasado nada. Das por hecho que piensa como nosotros. Su vida depende de ello. Y la nuestra. Todo se reduce a las decisiones que ha tomado. Me salvó del contenedor de carga. De lo contrario, me habría asfixiado. Y más tarde recuperó los conectomas de Leitner.
No tenían ningún uso práctico, no obstante, significaban mucho para mí. Se instaló varios neuromods basados en los tifón. Podría suponer un regreso instintivo con su especie o un intento de integrar su doble naturaleza. ¿Mijaila? Habría muerto sin mis medicinas. No fue fácil. Creo que eso dice mucho de cómo es su corazón. ¿Se puede decir que tiene corazón? También encontró los registros de mi padre. Y luego pasó algo que no me esperaba. Dejó que los escuchara, a pesar de su contenido incriminatorio. Asumió el riesgo de exponerse. También estaba el de psicotrónica. Ingram le dejó marchar. ¿Fue por piedad? ¿Lo dejaría vivir? Sí. Sara, te toca. La situación en el cargadero era grave. Si no fuera por su ayuda, no habríamos sobrevivido. Además, destruyó un montón de tifón en la estación. Eso tiene que ser una buena señal. Es más, impidió que Dal nos tomara como rehenes. Si hubiera sido uno de mis oficiales, habría recibido una mención. Daniel, ¿qué te parece? Nunca me vio. Tampoco se topó con el voluntario 37. Cuesta saber lo que habría hecho. Pudo haber herido a muchos humanos controlados por los tifón, pero al parecer se las ingenió para no recurrir a eso. Creo que el riesgo merece la pena. Al final decidió activar el dispositivo de ondas nulas. ¿Para qué? ¿Para preservar la tecnología tifón? No podemos saber a ciencia cierta por qué hizo lo que hizo. Pero tenemos que tomar una decisión. Puedes oírnos, ¿verdad? Mira, quiero enseñarte algo. Lo que has vivido ha sido una reconstrucción basada en los recuerdos de Morgan. Este es el mundo de ahora. Después de años intentando asimilar lo que puedes hacer, nunca probamos a inculcarte lo que podemos hacer. Hasta ahora. Eres un puente entre nuestras especies. Necesito saber si puedes vernos. Si realmente puedes vernos. Coge mi mano si la ves. Marquemos la diferencia, como en los viejos tiempos.